¿Qué tal, amigos y amigas? Es un verdadero honor y un gusto estar con ustedes nuevamente en esta oportunidad para la realización de un librero, un estante pequeño para la colocación de libros, revistas, cuadernos. Las piezas que vamos a necesitar, se las enumero a continuación, amigos. Tenemos dos piezas grandes de 108.7 centímetros. Las fracciones de centímetros se debe, amigos, a que a mí me piden esto en pulgadas y en base a eso trabajo en pulgadas. Espero me disculpen, ya en la conversión de pulgadas a centímetros me salen las fracciones, por lo tanto, en este caso 108.7 centímetros y tenemos dos piezas de esas. El ancho de estas es de 30.2, tenemos una pieza de 74.5, el ancho es igual, tenemos otra pieza, tres piezas de 71.2 centímetros, el ancho es igual, el espesor de 1.5 centímetros. Pedirles, amigos, que si el video es en alguna medida de ayuda, lo compartan en algunas de sus redes sociales, si no es mucho pedirles, que comenten dando sugerencias, aportaciones, recomendaciones, consejos, los cuales serán siempre bien recibidos y tomados en cuenta. Darle me gusta y a todas aquellas personas que aún no se han suscrito, pedirles con todo respeto que lo hagan. Encontrarán videos de gran ayuda en el canal. Comenzaremos a poner las piezas encima, amigos y amigas. La de 74 centímetros y medio, de esta manera vamos a perforar agujeros para la colocación de los tornillos. Tornillos de 1 pulgada 1/4, número 6, vamos a colocar las diferentes piezas internas de este librero, de este estantito, a 33.5 centímetros de espacio, quedando al final como especie de patitas, una
aproximadamente 8 centímetros punto 2. 8.2 centímetros. Vamos a colocar la parte de atrás, amigos, de cartón comprimido con clavitos de 3 cuartos de pulgada. Hemos puesto el cartón comprimido, amigos, con clavitos de 3 cuartos de pulgada para proteger la parte de atrás. Tenemos este sencillo librero, un estante pequeño para la colocación de libros, un proyecto que puede constituirse en una práctica excelente para quienes se inician en este noble oficio de los trabajos en madera. Aquí falta pegarle una buena lijada, falta darle un tinte, me lo pidieron con tinte, y sellarlo y barnizarlo. Espero, amigos, que el video haya sido de utilidad. Nos vemos, amigos, en un próximo video, si Dios me brinda la oportunidad.